la tecnología móvil, existen grandes avances tecnológicos a lo largo de la evolución de los smartphones, desde el lector de huellas ultrasónico debajo de la pantalla hasta la misma cámara frontal debajo de la pantalla. Pero uno de los principales componentes que notamos en un celular es el hecho de que tenga USB tipo C. Incluso es raro no ver a un dispositivo que tenga USB-C y en lugar de ello tenga micro USB. Pero eso está a punto de cambiar, ya que Apple podría lanzar un cable con conector magnético en su próximo iPhone. Posiblemente no en el iPhone 13, sino en el 14. Sin embargo, pues Apple recientemente tiene una nueva patente que presentó en la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, que serviría para varios tipos de sistemas de Magnetic Smart Connector, que probablemente estaría usando en alguna generación siguiente de los iPad o los iPhones. Esta patente se parece mucho al conector MagSafe de los MacBooks antiguos de hace algunos años, que presentaba una conexión imantada fácil de realizar con claras ventajas respecto a las conexiones estándar como lo son USB-C y micro USB. Una clara ventaja de este nuevo conector obviamente pues sería que sería mucho más resistente al agua y al polvo. Como todos sabemos, un dispositivo de gama alta con las letras en mayúsculas trae una certificación conocida como IP. Esta varía, puede ser IP68, IP65, etc. Pero este conector inalámbrico facilitaría que el agua no entrase al dispositivo. Como todos sabemos, la entrada tipo USB-C es un factor importante a la hora de incluir la protección contra el agua y el polvo. La verdad, esta patente de Apple suena interesante y no sería malo verla dentro de unos 3-4 años en varios dispositivos, aunque la clara ventaja que tiene el USB tipo C ante este nuevo conector es que actualmente el USB tipo C ya es el estándar para muchos dispositivos y otra vez volver a empezar con otro conector pues sería algo complicado. Dime en los comentarios, ¿tú crees que sí llegue este a los iPhones? Y si es así, házmelo saber, dame un like, comparte este video con todos tus amigos que les encante la tecnología. Vamos a empezar a subir videos diarios de nuevo, full, y nos vemos en la siguiente.